Revista en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy feliz bien. De otro Autores en Línea. Buenas tardes a todos, sí. a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo a través de la Sónica Más, ¿no? Sí, de la RZ. La RZ, perdón, siempre tengo como una duda. La RZ sí. Y de Facebook Live y por YouTube. Exactamente, y están todos los programas colgados en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Y agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a través de Autores en Línea por IG y que quiere a veces comunicarse con los autores, y nosotros pedimos autorización y le pasamos el contacto. Así que sí, muchísimas gracias, agradecido porque nos ven del mundo entero. Bueno, te cuento algo de Argentores, sí. A 100 años del nacimiento de Beatriz Guido, una gran autora. Este, digamos, es tu sección de El Bar de Martorell. El Bar de Martorell, sí. Muy bien. Sí, perdón, me olvidé de anunciar. Hoy, el 13 de diciembre del 2022, se cumplen 100 años del nacimiento en Rosario, Santa Fe, de Beatriz Guido, destacada novelista y autora cinematográfica argentina. Guido escribió su primera novela, La Casa del Ángel, de 1954. Yo la vi muchas veces, me encanta esa película. Publicaría luego obras como La Caída en el 59, Fin de Fiesta en el 60, Piel de Verano en el 61, La Mano de la Trampa en 1961, Piedra Libre en el 76, La Invitación en el 82, Los Insomnes 1984, entre otras. Muchos de sus relatos fueron adaptados y llevados al cine por el director cinematográfico, productor y escritor Leopoldo Torre Nilsson. Con quien se casó en 1959, con la película La Casa del Ángel, que fue en 1956, dio comienzo una intensa colaboración y producción entre ambos. La dupla elaboró de manera conjunta los guiones de películas como La Caída, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, entre otras. A partir del 1978, la muerte de su marido, que continuó como guionista, sus historias para directores como Fernando Ayala, Nicolás Sarkis, Javier Torre y Manuel Antín. Es destacable recordar los otros largometrajes en los que Guido fue el responsable de su guión: El Hombre del Subsuelo en el 81, Piedra Libre en el 76, La Guerra del Cerdo, El Pibe Cabeza, Los Siete Locos, La Mafia, Güemes, La Tierra en Armas, El Santo de la Espada, Martín Fierro en el 68, La Chica del Lunes, 1967, Las Traiciones de San Ángel, en 1967, La Terraza, Paula Cautiva, 70 veces 7, en 1962, y Homenaje a la Hora de la Siesta, en 1962, y El Secuestrador, en el 58. Guido recibió el Premio Nacional de Literatura en 1982 por su obra Apasionados. En 1984 fue designada agregada cultural de la Embajada Argentina en España. Falleció el 4 de marzo de 1988 en Madrid. Es muy importante este recordatorio, digamos, que se hizo a 100 años del nacimiento, o sea, de ella, que fue el 13 de diciembre del 2022. Así que con esto cierro y la recordamos siempre. Es una figura emblemática del cine y de la televisión, ¿no?
Se creó la red para las investigaciones de las historias de la radio argentina, que es muy importante. Argentores, a través de su secretaría del Consejo de Radio, María Mercedes Di Benedetto, estuvo presente en la creación de la Red Federal de las Investigadoras e Investigadores en la Historia de la Radio Argentina. Qué bueno, le mandamos un saludo a Benedetto. Sí, sí. El evento tuvo lugar el 30 de noviembre del 2022 en el marco de la Jornada Nacional de Historia de la Radio Argentina, que se celebraron en la UNSL durante el 6º Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Orgánicas por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Con esto termino. Durante la reunión se convocó a las Jornadas Nacionales de Historia de la Radio Argentina, que se realizarán en 2023 en la organización local a cargo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, UCSE, con sede en San Salvador de Jujuy. Así que con esto cierro este espacio y continuamos, Alejandra. Muy bien, muy bien. La verdad, muy interesante, y qué vida fabulosa, ¿no? Lo que la contaba de Beatriz Guido, sí. La cantidad de películas, de guiones y muy interesante toda su vida, ¿no? Sí. Toda su vida escribiendo, que eso es muy importante. Sí, ¿no? Para... admirable. Uh-huh. Bueno, muy bien. Raúl, vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Guadalupe Molteni, Guada Molteni, que ella, bueno, es coach ontológica, ahora nos va a contar de qué se trata eso, es capacitadora, facilitadora en la carrera Agile Coach, es entrenadora en storytelling, que uh-huh. tanto hablamos últimamente de storytelling, uh-huh. Creadora de contenidos, ha trabajado como columnista de radio, así que una gran creadora. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Guada, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno. Guada, contame qué es esto de ser coach ontológico. Sí, el coaching llegó a mi vida en un momento que claramente lo estaba necesitando. Yo ya había sido autora, ya me había dedicado al teatro antes de escribir para la tele, estuve también como actriz, pasé por las tablas, cosa que sí. Siempre me gustó porque tiene mucho que ver con el relato, y en un momento yo estaba trabajando en una empresa. O sea, después les cuento cómo llegué ahí, pero ahí me di cuenta que necesitaba otra herramienta y el coaching ontológico es una disciplina, es una herramienta que tenemos los coaches, que a través de preguntas y a través de la escucha activa podemos guiarlos a las personas que necesitan nuevas respuestas a diferentes conflictos o problemas que se le presentan en la vida. Así que a través de la escucha hay preguntas que tienen que ver con las distinciones que tenemos los coaches, que tienen que ver con una distinción, por ejemplo, cuando detectamos que hay una creencia limitante o cuando detectamos que hay generalmente son creencias o son declaraciones que no están bien construidas. Entonces, a través de las preguntas vamos ayudándole, tampoco es una palabra que usan los coaches, pero sí permitiéndoles ver una realidad diferente. Así que sigue siendo desde el relato. O sea, yo tengo como un tema con la comunicación muy poderosa de muy chica. Así que tanto el storytelling como todo lo que hice en teatro y como todo lo que hice en cine, en tele, y como todo lo que hice para la radio, inclusive ahora para empresas, tiene que ver con el relato. Y lo agarro desde el coaching. No sé si te respondí. Sí, está perfecto. Está bien, y yo tenía alguna duda. Pensé también el coaching sirve para alentar, para arengar. ¿Se utiliza eso también o eso es otra cosa? El coaching motivacional sería. Hay muchas ramas de coaching. Tenés el coaching vocacional, laboral, ejecutivo, el agile coach. Para mí es una creación mía el storytelling coaching, porque desde todo lo que yo sé del storytelling,
Hay como una rama muy nueva y bueno, yo también permito esto desde las preguntas a empezar a encontrar su relato en cuanto a lo que quieres contar, ¿no? O vender, o cómo quieres presentarte a tu equipo. Así que hay muchas ramas, tantas ramas como profesiones, te diría. El coaching deportivo. Y es algo nuevo lo del coaching, por lo tanto, se está creando en el mismo momento que nos estamos como siendo más específicos. ¿Y tiene que ver un poco con la psicología cuando decís que escuchás y preguntás? No. Está muy diferente, está muy distanciada la psicología en el sentido que los psicólogos generalmente hablan del pasado y hablan de y tratan temas inclusive por ahí con alguna patología, con traumas. El coaching no se trata nada que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Es más, si detectamos que hay una necesidad de intervención con un psicólogo, nosotros nos declaramos incompetentes en cuanto a cómo solucionar ese tema, si hay una fobia, por ejemplo. Claro, no tiene nada que ver con lo emocional. Como para detectar eso, sí se puede trabajar en conjunto, eso sí, es interesante trabajar en conjunto, si hay alguien que está en tratamiento psicológico y trabajar el coaching. En cuanto a la ejecución de algo, por ejemplo, tenés un problema en tu equipo de trabajo y no llegás a hacer llegar a tu equipo de trabajo en cuanto a la comunicación. Bueno, hay una actividad que pueden hacer los coaches para que eso tenga, sus herramientas sean más prósperas a la hora de llegar a su equipo, por ejemplo. Pero no tiene que ver con fobias, ni con traumas, ni con nada del pasado. Generalmente es de acá para adelante. Por ejemplo, estamos en una empresa, 10 empleados, y hay dos que se llevan mal con otro y eso. ¿Vos podés ahí lograr una cierta armonía? ¿Están para eso? De hecho, de eso es una de las actividades de que me ocupo, sí. Coaching de equipo, sí. Que tiene que ver con la comunicación, básicamente. Entonces, ¿qué está pasando? Y a través de capacitaciones, que bueno, que yo también implemento, es entender qué es una comunicación asertiva. Entonces, son cosas que generalmente uno lo tiene como olvidado. ¿Vieron esas cosas que ya las aprendimos, pero nos las desaprendimos? Estamos viciados un poco. Entonces, una tontería, por ejemplo, pedir por favor, parecería que sería algo obvio, pero las obviedades siempre llevan a malos entendidos. Entonces, volver a reafirmar y reforzar cosas básicas, como por ejemplo, si haces un pedido, ¿cuáles son las características que tiene que tener ese pedido para que la persona te pueda entender? Okay. Si haces un pedido, por ejemplo, un pedido en cuanto al necesito algo para mañana, pero no avisas de qué manera lo querés, porque es la prioridad, porque es importante el tiempo que sea para mañana. Son pautas que uno lo deja como en el olvido, como si fuesen novias, claro. Y ahí se generan los malos entendidos. Entonces, el coaching de equipo, por ejemplo, trabaja mucho el tema de la comunicación en equipo. Claro, y por otro lado, me imagino que muchas veces la responsabilidad a veces es del jefe o la cabeza del equipo, que justamente lo que vos decís, no manda bien la información, ¿no? O la manda parcialmente, o se la dice a uno, claro. Y eso genera un favoritismo. Ahí también podrías intervenir hablando con el jefe, o sea, ¿notás a lo mejor esa diferencia, que el que más necesita coacharlo es al directivo? Claro. Muchas veces pasa que las consultas vienen justamente porque, bueno, mi equipo no es proactivo, bueno, pero sí. Entonces se trabaja desde las bases, es como en una familia. Sí. Los chicos se portan mal, bueno, a ver, ¿qué está pasando en realidad con los padres de esos chicos? Claro. ¿No? ¿Cómo bajan la información? Yo me acuerdo cuando arrancó la pandemia, claro, yo con mis dos hijos adolescentes en casa, yo unilateralmente hice una notita que puse en la heladera y puse a tal hora se van a levantar, a tal hora van a hacer vamos a desayunar. Yo hice todo un planifiqué el día de manera perfecta. Sí. Nunca se los consulté. Entonces, así como puse en la heladera, yo me imaginé que me iban a hacer caso. Todavía está ahí el papel. No, ya lo saqué porque
hacía, sí, ocupaba lugar. Pero claro, hasta que entendí que yo me enojaba, me peleaba, decía, pero no puede ser, no ven acá, que yo puse, que tal hora comemos, que tal hora, bueno, no. Claramente hay muchas instancias previas a eso, que es preguntar, consultar, qué querés hacer, qué te gustaría no hacer, qué se puede negociar, con qué te sentís cómodo y con qué no te sentís cómodo, y qué haces hoy que no haces mañana, y desde ese lado, desde la conversación, se pueden generar y se pueden llegar mejores resultados. Claro. Y esto tiene que ver con darle capacitación a los líderes, claramente. Sí. Mucho qué bueno, qué bueno. Sí, sí, yo trabajé en una época en una empresa y para mí el gran problema era la comunicación de arriba hacia abajo, ¿no? Y eso generaba abajo un lío, desentendidos, y bueno, pero yo digo, deberían capacitarse ahí abajo. Bueno, yo trabajo en empresas para eso, claro, justamente, e inclusive, no sé si escucharon hablar esto de misión, misión y valores. Sí, y en las páginas web, ¿no? O en las empresas. Todo, claro, ahora también está como más en boga esto de que la empresa tiene que tener una misión. Entonces, eso tiene que ver con el storytelling. Y si y las personas que trabajan en esa empresa no tienen en claro cuál es la misión de la compañía, es muy difícil que tengan una misma, que vayan hacia el mismo sentido. Entonces, esto tiene que ver con que los líderes tienen que tenerlo súper claro a la hora de poner los valores en cuanto a la calidad del trabajo de los empleados, para que todo esté unificado. Entonces, no que cada uno haga su trabajo, terminé mi tiempo, mi hora, y se terminó y ya está. Tenemos que estar seguros de que todos estamos entendiendo que estamos para algo en particular. Por ejemplo, en una universidad están para, desde la persona que abre la puerta hasta el decano, la misión y los valores de esa universidad tienen que ser las mismas. Entonces, no importa si el profesor tiene que dar su clase y ya. No, tiene que dar su clase, por supuesto, porque es parte de su tarea, pero no es su trabajo. Su trabajo tiene que ver con la experiencia del alumno. Entonces, hay todo un relato que es súper importante que todos lo tengan en cuenta y que sepan de qué se trata, como para que. Y ahí está el storytelling, ahí está el poder del storytelling. Ah, ok, ahora me vas a explicar qué es el storytelling específicamente. Y quería saber, por ejemplo, si vos vas a una empresa, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Vas una vez por semana o cada 15 días? ¿Cómo sería tu rutina de trabajo? En general, cuando se pauta un trabajo de este tipo, es por tiempo, ¿no? O sea, hacemos 6 meses, ¿no? De un trabajo sí. De 6 meses, y se van pautando objetivos. Y generalmente según la cantidad de personas que hay que capacitar. Si tenemos que capacitar a 200 personas, bueno, entonces son pautadas las cantidades de reuniones que tengo que armar para ir capacitando, y después hacer una mentoría, que es un seguimiento de lo que se está viendo y ver cómo sigue adelante el proceso. Así que en general es una vez por semana, pueden ser 2 veces por semana, siempre con conversaciones previas, durante y posterior. Es un trabajo arduo, pero bueno, a mí me apasiona, porque tiene que ver con la comunicación, básicamente. Entonces, claro. Sí, se va pautando. No es siempre lo mismo, así como cuando los autores escribimos para alguna ficción, se pauta la manera de trabajar. Esto es exactamente lo mismo, se pauta la manera de trabajar, funciona los objetivos a conseguir. Yo puedo recomendar, que es lo mejor, pero bueno, después el que decide, básicamente, generalmente, es la persona que paga, ¿no? El claro, servicio. Sí, sí, sí. Pero bueno, además haces una recomendación y sabes de qué manera hacerla como para que estén de acuerdo, ¿no? No, claro. No una imposición. No, es una recomendación, por supuesto, claro. En función a lo que me parece mejor para conseguir los resultados. Claro. Ahora después veremos qué pasa. Bueno, y con respecto al storytelling, ¿cómo se realiza? ¿Cuánto tiempo debería durar? Contame un poco cómo es con respecto a los guiones, a los proyectos no audiovisuales. El storytelling es una disciplina que se puede utilizar en todos los ámbitos, no solamente en el audiovisual, ¿no? Por ejemplo, si tenés una conversación con, por ejemplo, así como les comenté con mis hijos, sí. Una vez que hice esta lista me di cuenta que necesitaba generar una conversación.
ahí hay un storytelling, por ejemplo. ¿Por qué es importante para mí que esto sea de alguna manera colaborativa, que nos comuniquemos, que me digan qué necesitan? Entonces, en realidad el storytelling está en cada espacio que uno quiera comunicar y contar una historia. Si, por ejemplo, un autor escribió una obra audiovisual, también la tenés que contar al productor para que el productor comprenda de qué va la historia. Claro, para así venderlo, que ese es otro, ¿no?, storytelling, uh-huh, distinto al de la película que haya escrito. Claro. Entonces, son relatos que van contando el por qué y el para qué es importante para vos el tema. Por ejemplo, como decíamos, un líder de equipo, si tiene un proyecto, ¿cómo cuenta que es importante ese proyecto? La participación de todas las personas. ¿Cómo hacen para que haya una empatía en cuanto a lo que está contando? Entonces, es una técnica, y por otro lado tiene mucho que ver con el hacer match con la importancia que uno tiene sobre ese tema. O sea, si a mí no me importa el tema, si a mí no me importa la película que acabo de escribir, porque la escribí así de taquito, raro igual, ¿no? Sí. Pero imaginemos que copié a alguien y después la tengo que contar, es muy probable que yo no después no la pueda explicar con la pasión que se merece esa historia. Todas las historias están contadas desde una pasión. Si no, aburren. Claro. Si no, no llegan a destino. Claro, hay gente que comenta proyectos acá muchas veces, nos han comentado, hace poco hubo una autora que tenía un proyecto muy interesante sobre la Bardén en la Manzana de las Luces, lo contaba con tanta pasión, de una manera tan impresionante que te da ganas de ir a verlo y decir, bueno, ojalá que se estrene, y a lo mejor no es la temática que a uno le gusta, pero es muy importante la manera de transmitir, ¿no?, eso. Y en el tiempo que lo cuenta, ¿no? Perdón. Sí, perdón, y en el tiempo que lo debe contar, ¿no? Claro, eso también depende mucho de el tiempo que tiene la otra persona para escuchar. Hay que diferenciar lo que es storytelling y pitching, ¿ok? Uh-huh. Son cosas diferentes, si bien tiene que ver con la palabra y con la venta de ideas, son cosas diferentes. Ahora les explico cuál es la diferencia. Pero el storytelling, imaginemos que estamos en un... como si fuese una charla TED, podría ser un ejemplo de storytelling, que tienen un tiempo determinado. Entonces, o tengo una reunión de trabajo, tengo un tiempo determinado, no me puedo extender, porque entonces la gente tiene que hacer otras cosas. Claro. Así que en realidad el tiempo del storytelling depende mucho del contexto en el que estoy. Uh-huh. Me fui, estaba por contar algo y ahora ya me va a volver. No, que tiene la diferencia entre pitch y storytelling y el hecho del entusiasmo, ¿no? De la manera en que alguien cuenta algo y que eso sea como contagioso o que te despierte cierta curiosidad, interés para ver o para producir eso. Mira, ya me acordé de lo que iba a contar. Los partidos de fútbol que juega la selección, sí, ¿no? ¿Cómo salen en la cancha? ¿Y cómo resuelven un problema, por ejemplo, si se van al entretiempo con un gol en contra? Sí. Tiene que ver qué es lo que sucede en ese relato dentro del vestuario del coach a los jugadores. Ah. Eso, ahí, en esa conversación, en esa comunicación, porque es importante, qué es lo que estamos haciendo, qué temores tenés, qué es lo que está sucediendo, cómo lo podemos resolver. Eso, ahí hay también un storytelling. Eso tiene que ver con justamente con la pasión y cómo contamos esa historia. Hay muchas instancias que se utilizan para contar eso. Por ejemplo, esto en el storytelling, lo primero que tenemos que saber es por qué es importante para mí. Imaginemos que yo voy a hablar sobre una historia que escribí, que se llama Robados, la escribí hace un montón. Uh-huh. No me la compraron, qué lástima, pues está buenísima. Hay tiempo todavía. Sí. Yo sé. Que bueno, es la historia de un científico que está muy intrigado en cómo piensan las mujeres, y es un enamorado empedernido, pero nunca encuentra una mujer. Entonces, ¿cómo lo cuento? ¿Por qué es importante esa historia para mí? A mí me encanta el amor, me encantan las historias de amor. Yo creo que las parejas, esta es mi creencia, las personas nos potenciamos cuando estamos en pareja, porque el otro nos muestra, hacen de nuestro espejo. Entonces, de esa manera, para mí las relaciones humanas
son el, digamos, el universo ideal. Entonces, cuando son buenas esas relaciones, entonces desde ahí yo cuento, porque es importante para Aníbal encontrar el amor de su vida, porque tuvo una relación media no muy positiva con su madre, que siempre lo aplastó, pero él necesita y quiere tener una buena relación con una mujer, por lo tanto busca a su cobayo de Indias, que tiene un, él tiene un nanochip que, introduciéndolo en el oído interno de una mujer común, va a poder sacar esas ideas y pensamientos que se van a traducir a un dispositivo móvil. Entonces ahí, y yo cuando empiezo a contar todo eso, porque me encanta la historia, y empiezo a entender cómo, ahora les voy a contar cómo se arma esa historia, la otra persona se queda tipo, ¿qué pasó? ¿La encontró? Claro. Qué linda historia, me encanta. ¿Y qué pasó? Y entonces ella se dio cuenta que al final Aníbal le había puesto un nanochip en el oído, y entonces lo deja, y él desolado se da cuenta que está enamorado de su cobayo. Entonces ahora se da cuenta que, más allá del genio que puede llegar a ser, es un hombre común y corriente que se enamoró sin entender a la mujer. Entonces desde ahí lo podemos contar. Ahora, yo hice todo un relato que tiene que ver con un principio, que tiene que ver con un... Todo relato tiene que tener este orden, porque si no está desordenado y no hay una manera de seguir el relato. Entonces, si yo quiero dar una información, por ejemplo, es, tengo un principio, una introducción, cuento quién es Aníbal, por qué es importante. Yo dije que había llevado mal con la madre, sí. Entonces por eso era importante para él, hasta que encuentra a su cobayo, y hay un quiebre que nos lleva al segundo acto, y ahí debería haber desarrollado, obviamente no lo hice, una segunda instancia, que es el acto 2, y hay un seguimiento de pautas que me hacen que yo, a la hora de armarlo, lo tenga que pensar. Una vez que ya lo pensé, lo entendí, y entendí para qué lado quiero llegar, ya se hace de manera automática. ¿Por qué? Porque yo sé para qué lado quiero llegar con mi relato. Entonces, cada vez que yo tengo que dar una conversación o una presentación de mi trabajo, tengo que generar una conversación con el equipo o bajar línea, tengo que pensar previamente en desde dónde arranco, cuál es el punto de quiebre que me va a hacer llevar al desarrollo total de mi relato, y después finalmente llegar a una conclusión. ¿Nos vamos a ocupar de este problema todos juntos para solucionarlo? Entonces, una vez que quedamos en la conclusión, no, hay como una, como que los vamos acercando hacia el final, ¿no? Y no nos queda más que prestar atención a lo que me están comunicando. Y hay varias factores, ¿no? Por ejemplo, se usan mucho las preguntas retóricas, por ejemplo, son herramientas que podemos utilizar. Podemos utilizar conversaciones o si yo tuve una conversación con alguien que tiene que ver con este tema y lo puedo introducir en el relato, excelente, porque no hay nada mejor que la gente, cuando escucha una conversación, se queda, ¿qué dijo? Entonces, introducir una conversación, inclusive introducir un cuento. Hay veces que los grandes oradores utilizan ejemplos desde los relatos que son conocidos. Sí. Entonces, desde una historia que conocida, ¿no? que el colectivo ya la conoce, bueno, lo introduce como para dar un ejemplo. Y sobre todo, en el storytelling, tiene que haber recursos del buen uso de la voz. O sea, la voz no puede ser monocorde, tiene que estar, tiene que llevar mi emocionalidad, porque si yo hablara todo el tiempo de esta manera y estuviera hablando así constantemente, esto seguramente sería otra historia. Es verdad. Entonces, claro, es verdad. Sí, yo tengo que seguir mi emocionalidad en función a mi voz. Y eso se trabaja en los talleres que yo doy, trabajamos. Ah, mirá vos, qué bueno. Claro que sí, porque la música, si ustedes escuchan, si se analizan cuando escuchan por primera vez una canción, ¿qué es lo que primero les llama la atención? ¿Se ponen a escuchar la letra? ¿O se ponen a tararear el ritmo de la canción y por qué es pegadiza? Y después dicen, ay, ¿qué dice esta canción? Claro, claro. Es verdad. Porque la música es la emocionalidad. Si yo le pongo emocionalidad, tiene una música que me va a atrapar. Si yo no le pongo emocionalidad y estoy sin ponerle ese ángel, es probable que la gente no me escuche.
Claro, y también el tono de voz, como decís vos, ¿no? Si hablas muy bajo o para adentro, a lo mejor eso también es como que te puede resultar algo aburrido o que no lo entendés bien, ¿no? Sí, inclusive hay muchas personas que me dicen, ah, pero yo soy re aburrida, entonces no, la verdad que por más... hay que encontrar ese lugar, porque también hay una cuestión en lo solemne que puede ser interesante, pero hay que encontrar el dónde engancha tu emocionalidad para que eso salga para afuera. Eso se ejercita, se practica. Sí, sí. Sí. Yo aparte fui directora de teatro, así que esto de poner la acción, bien eso. Cuerpo, de manera, meto mano bueno. Y es necesario, sí. Yo me acuerdo en una época que yo trabajaba en una radio y habíamos hecho, era como una especie de curso que era la administración del tiempo. Entonces éramos un grupo de 5 productoras, yo era la jefa del producto. Entonces teníamos, dentro de varias pautas, había una que era una hora por día para pensar, ¿no? Que vos dentro de las 8 horas laborables, digamos, de la radio, lo podías usar cuando vos quieras, ¿no? Había otra hora que era para relacionarse, para andar por los pasillos, tomando café, no importa, pero que la uses, bueno, en fin. Y resulta que yo a veces le preguntaba a alguna de las chicas, le digo, ¿qué estás haciendo? Y estoy usando la hora para pensar. Claro. Entonces yo... Me toca la hora de pensar. Claro, yo las cronometraba, digo, mirá que es solo una hora. Y bueno, y resulta que dos de ellas me decían, a mí no se me ocurre nada. A las otras eran muy creativas, siempre tenían ideas para hacer en la radio, ¿no? Para cambiar, hacer formatos y cosas, ¿no? Y había dos que me decían, no se me ocurre nada, no sé cómo haces vos o el resto que piensan y se le ocurren cosas. Y la verdad, ahí para mí era como que no sabía yo cómo resolver eso, ¿no? Cómo hacer para que a alguien se le ocurra algo. Para ayudar. Sí. Es que ahí, en general, que te impongan una hora para pensar es medio como ridículo. Sí, bueno, porque era más o menos. Uno piensa cuando por ahí sale a comprar algo al supermercado, ay, se me ocurrió algo. Entonces claro, no es que hay un momento, sino que tiene que ver con otras actividades. Y hay personas que tienen, por ahí, cuando yo soy muy física, si yo salgo a caminar, a correr o voy al gimnasio, ahí generalmente digo, ah, ya sé cómo lo puedo solucionar. No es estar pensando sí o sí. Claro. Todos. O sea, tampoco sirve esa persona que no le sale y le tiran un disparador porque le estás dando la idea, ¿no? No, los disparadores son buenos. Pueden que funcionen, y más cuando hay interacción entre partes del equipo, entonces van tirando, eso sí puede ser, pero no quiere decir que un disparador te vaya a llevar a una historia completa. No, ya sé. Tiene que ver pero... con muchas preguntas internas que unas personas deberíamos estar más acostumbrados a hacer. Yo, como soy coach y como esto de la comunicación... lo traigo desde muy chica, inclusive mi mamá es psicoanalista, así que todo esto del preguntarse, lo tengo muy, muy incorporado, claro. Sí, súper incorporado, pero sí me doy cuenta en los talleres y en las mentorías que tengo que la gente no se suele preguntar, bueno, a ver qué quiero, qué necesito, por qué me pasa esto, por qué llego a la misma conclusión, por qué lo digo de tal manera. A veces terminan de una reunión y me dicen que tenía cara de, o sea, yo no estoy mal, pero me preguntaron si estaba enojada o enojado. Y es que en realidad también hay una emocionalidad, un estado emocional que opera en transparencia. Entonces, si vos no te preguntás desde dónde venís trayendo ese estado emocional, lo vas a trasladar a todas las acciones, inclusive a las conversaciones, sobre todo a las conversaciones. Se transmite a través de la mirada, de cómo estás arriba de un escenario o en un micrófono, donde estés, ¿no? Públicamente. Hablar. Que está bien, porque los estados emocionales uno no los puede manejar, lo que hay que hacer es moverse de estado emocional si no querés mantenerte ahí, pero lo primero que hay que hacer es que primero reconocerlo, yo estoy enojada con mi pareja, por eso estoy así, no tiene que ver con mi trabajo por ahí, pero sí los vengo arrastrando, entonces por ahí salto de una manera
que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, pero claro, porque es mi estado emocional el que está operando. Entonces, claro, pero estabas enojada. No, nada que ver, no estoy enojada. Y se toca, vos tiene, claro, que ver con un enojo. ¿Y cómo se hace para dejar eso fuera, de donde vos tenés que coachear a alguien con determinadas cosas y vos decís, yo traigo todo este problema que tengo en mi casa, con mis hijos, con el que, para tenés que ser buena actriz o lo que sea, que no se te note en la cara, ¿no? Se nota, se nota. Creo que esto tiene que ver con sesiones de coaching, básicamente, esto de inclusive en storytelling también lo vemos bastante, esto de por qué estás hablando así, desde dónde estás comunicando, y son preguntas que desde el coaching, como les comentaba, desde las distinciones del coaching, el coach puede meterle el dedo en la llaga. Somos muy molestos. Me encanta. Vamos como preguntando, ¿y eso qué significa para vos? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando en este momento? ¿Y qué representación tiene para vos? ¿Y por qué lo estás diciendo otra vez de esta forma? Y entonces, esto de ir preguntando y que vayan buscando la respuesta y hace consciente, ah, sí, por ahí estoy reaccionando fuera de lugar. Es muy interesante. Guada, sí, me gustaría. Para la gente, yo te cuento, Guada, yo hago tele, así que en cualquier momento me vas a tener de alumno, porque hay cosas que necesito saber. Me gustaría saber cómo fue la conversación entre vos y tu madre, que es psicoanalista, haciéndose esas preguntas, cuando le dijiste que ibas a estudiar coaching. Mi mamá no entiende nada sobre el coaching. Ahora creo que ya lo casó, pero claro, ella al principio, hay como un mito también, hay mucho chanta, vamos a decir la verdad, sí. Hay una cuestión de que esto es puro bla bla, ahora ya mi mamá sabe que soy una persona yo seria y que y que no me meto en cualquier cosa, pero no, a ver, mi mamá siempre, yo, una de las cosas que les quería contar, cuando yo soy desde muy chica, yo me paraba arriba de la mesa, y cuando terminaba el día yo hacía una especie de stand-up comunicando todo lo que había sucedido. Entonces esto de la comunicación siempre fue mi herramienta. Qué y eso lo fui utilizando. Entonces esto también a mi mamá no le quedó otra más que entender que desde que yo escribo, actúo, dirigí, siempre fui muy histriónica, ahora encontré una manera de llevar todo eso a las empresas, inclusive, claro, a las personas que necesitan más herramientas para ser más asertivos en la comunicación. Así que ella está contenta. El otro día participó de un webinar que le dije, voy a hacer un webinar gratuito, y se sumó y me dijo, qué bien que estuviste. Ah, bueno, muy bien. Qué bueno. Es importante esa aprobación para vos, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Ya igual dejé de lado. Antes, mi papá es médico, ¿no? Entonces, antes yo tenía esta creencia, y eso tiene que ver con que el coaching me hizo muy bien, que si yo no soy profesional a nivel una carrera formal, y lo mío no tiene mucho valor. Entonces, eso me hizo mucho tiempo mal, en el sentido de que, no, pero yo, ¿por qué voy a ganar dinero haciendo algo que no es una carrera universitaria? ¿No? Porque el coaching no es una carrera universitaria, y el storytelling tampoco es una carrera universitaria, y ser guionista tampoco. Y entonces, ¿Cómo hago para justificar todo esto que yo sé hacer y puedo poner al servicio? ¿Cómo lo puedo justificar en mí para que tenga un valor? ¿Cómo inclusive cómo lo cobro? ¿Cuánto pido? Si claro. Esto es entonces, hasta que pude entender que esas son creencias limitantes que tienen que ver con una capacidad que yo tengo, que fui desarrollando, que fui encontrando las herramientas, hasta que yo pude decir, bueno, a ver... está perfecto, es lo que yo sé hacer y amo hacer, me especializo y sí sé y sí veo los resultados, ¿por qué no? Pero tuve que hacer un gran proceso. Sí, claro. ¿Me ibas a contar cuál es la diferencia entre el storytelling y el pitch? Claro. El storytelling es, como les digo, es un relato que tiene una estructura súper definida que lo podemos ver en todas las películas, por ejemplo, ¿no? Que hay un comienzo, una presentación del personaje, ¿no? El personaje puedo ser yo, puede ser justamente el proyecto de la empresa, un desarrollo, qué problemas tuvo, con qué me encontré, qué fui desarrollando,
qué fui analizando, qué no funcionó, inclusive con qué el personaje con quién se peleó para conseguir el objetivo, hasta que pasó algo y llegamos a una resolución. Y eso es un storytelling, es una historia que yo la puedo contar en cualquier situación. El pitching tiene que ver con otra dinámica, que es, imaginemos que tienen una idea, ¿no? Quieren poner una empresa y tienen una idea nada más. Necesitan socios. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa idea yo la pueda contar en un minuto y medio y la gente diga, ay, me interesa mucho lo que me estás diciendo? Tengamos una reunión. Y ahí generas el storytelling. O sea, el pitching es el gancho para que las personas que necesitas que se sumen a tu proyecto o conseguir inclusive clientes, digan, ah, me interesa. Entonces, es una estructura que es distinta porque tiene que ver con, primero, hay una presentación muy cortita, eso es muy técnico, pero se practica, se ensaya y se hace. Sí. Y después contás quién sos, por qué es importante para vos, cuál es tu recorrido y qué soluciones le vas a dar a esa persona. Y ahí la llamada a la acción, llamame, toma mi teléfono o dame tu teléfono y yo te llamo para entonces te puedo seguir contando. Es algo que se hace en un minuto y medio. O sea, más de un minuto y medio la gente ya no presta más atención. O sea, que saber vender tu trabajo muy rápidamente para que cause sensación y te digan, bueno, dame tu teléfono que necesito hablar con vos o tener una reunión como vos. Exacto. Decís. Qué bueno, qué muy bueno es. Sería eso. Sería el primer acercamiento. El primer acercamiento, te lo encontrás, se le llama generalmente elevator pitch, porque es el que generalmente se dicen que en una subida de ascensor, creo que piso 9, claro. Podés contar. Es un poco rápido piso 9, pero sí hay que tenerlo súper preparado, porque si estás en una... Yo conseguí mi primer trabajo de guionista con un pitch, sin saber que estaba haciendo un pitch. Yo me la encontré a Adriana Lorenzón, gran autora argentina, en un casamiento, y yo había escrito algo, pero muy chiquito, para Maestro, había escrito algo muy chiquitito para Paraguay, me acuerdo, pero yo estaba fascinada con escribir, y yo me la encontré en un casamiento, me puse al lado y me puse a hacer mi pitch. Después estudié pitching y después dije, lo vamos a ordenar un poco mejor. Claro. Pero sí, y ella me dijo, ay, qué linda, qué divertida que sos. No nos vemos, voy a tu oficina. O sea. Claro, muy bien, sí, muy bien. Sí, sí. Y en Calíope, ¿no? Es la productora de. Sí, exacto. Sí. Yo le quiero contar a Guada que este programa lo está viendo mucha gente del interior también, ¿no es cierto? Que somos federal y que en el interior nos pidieron a nosotros que querían alguien que nos hablara, por eso enseguida te buscamos a vos, y que la gente nos está escuchando en este momento, somos líderes en la hora, porque es muy interesante, el interior no tiene estas armas que tenemos en Capital Federal como estar escuchándote, así que hay mucha gente escuchándote, dice que es muy interesante. Sí, que se contacte. Yo el 9 de enero voy a estar en un taller de storytelling, así que ¿dónde? ¿Cómo? O pasanos se pueden contactar conmigo, si no pueden pasar mi teléfono, y si no mi mail, mi Instagram es Guada Molteni Coach. Guada Molteni Coach, se escribe coach. Ahí me pueden escribir y por supuesto que yo les paso toda la data como para que se anoten. Los talleres son de cuatro, ese taller en particular es de 4 días, es de una vez por semana, de dos horas. Y salen de ahí con un storytelling, o sea, salen de ahí hablando y por ejemplo, porque hay trabajo práctico, nadie zafa. Claro. Todos se ponen a trabajar. Entonces, si necesitan generar un storytelling porque tienen algo que comunicar o tienen un equipo o tienen una empresa y todavía no lo saben poner en palabras, salen poniéndolo en palabras. En el caso de las empresas o, bueno, también en las producciones, ¿se habla de costos o no? Solamente la idea. Me refiero, vos decís, bueno, esto habría que hacer una inversión de tanto dinero, que es como el plan de negocios, digamos. ¿En el pitching? Sí. En el pitching podés decir cuánto dinero necesitas del otro, sí, lo podés plantear. ¿Es conveniente depende, o no? Depende de lo que con quién estás hablando. Si hay gente que es muy importante, es una buena pregunta porque me diste pie para esto.
el storytelling y el pitching, las dos técnicas, tenés que saber muy bien a quién le estás comunicando. Entonces, hay personas que por ahí, si hablas de dinero en la primera reunión, se te molestan. Cae mal, sí. No es conveniente. Entonces, hay que hacer un poquito de un estudio. Yo recomendaría no hacerlo en el caso de que no conozcamos bien muchos detalles. Si no, sí, necesito una inversión de 9 millones de dólares, qué sé yo. Sí. Claro, si te lo encontrás a José Amazon en el ascensor, como decís vos, le tirás un número, ¿o no? Yo no se lo tiraría, yo no se lo tiraría. Yo nunca me lo encontré. Me lo no, yo sé. Pero lo podés encontrar, no es imposible. Hablo de arrobados y vemos qué pasa. Historia de Aníbal. Pero yo no se lo diría porque generalmente he tenido estas experiencias de si me lo preguntan, yo tengo que saber la respuesta. Ah, ok. Ya, si me preguntan, pero ¿para qué target? Por ejemplo, si voy a vender una historia, ¿no? ¿Para qué target? ¿Y cuál es el, no sé, el dolor del? Estas son preguntas típicas que hacen los empresarios, ¿no? ¿De qué dolor estamos hablando? ¿Cuál es la necesidad? Claro, si ellos te preguntan, vos dejás que la pregunta la hagan ellos. Sería lo ideal. Perfecto. Si estás haciendo un pitching y te preguntan, es porque interesó. Si no es, ok. Claro. Porque en general el pitching se hace con personas que no te estaban esperando. No es que estaban esperando esta reunión. El storytelling sí, ya hay una reunión, hay un tiempo ya determinado para esa reunión. En cambio, en el pitching es lo agarrás en frío. Claro, es un encuentro casual, digamos. Claro, para reclutadores, yo capacité muchas veces a reclutadores en donde tienen que hacer llamadas en frío a los candidatos que son, por ahí los roban de otras empresas. Entonces, ¿cómo haces para captar la atención? Claro. Entonces, encontrar lo más interesante que tiene ese puesto de trabajo y estudiar el perfil de esa persona, decir, bueno, esta persona está casado, vive en tal lugar y tiene, bueno, entonces ya sabemos que si está casado y tiene hijos, bueno, la parte de los hijos va a ser importante, entonces en algún momento se lo voy a mencionar. Es toda una técnica, pero se practica, digamos, hace, se estudia y se llega a unos resultados increíbles. Si no, vas como bola sin manija. Claro. Se da esos casos que antiguamente se daban que cuando hay una reunión y la que habla es la mujer, es como que el hombre no le da tanta importancia a que si el que habla es un hombre. O sea que las mujeres como que acaparamos más, decís. No le dan tanta importancia. El hombre cuando va a hablar de negocios mira a otro hombre, ¿viste? Cuando dirige la mirada y a la mujer como que la saltea. Lamentablemente no sigue pasando. ¿Sigue? Sí, sigue pasando. No tanto como antes. Uh-huh. De todas maneras, yo tengo trabajo. Claro. pero sí, sigue pasando. Generalmente hay un tema en esto de que los hombres tienen esta mirada un poco tipo, bueno, es mujer. Pero bueno, mucho menos que antes, yo creo. Uh-huh. Sí, y también depende mucho de que las mujeres, es cierto que hablamos mucho más, y es cierto que necesitamos por ahí ir más al grano para que ser bien efectivas a la hora de decir, de comunicar, porque a veces es darnos muchas vueltas. Eso tiene que ver con también estructurar el relato. Si damos muchas vueltas, estamos siendo poco efectivos. Mm. Pero eso le pasa también a los hombres, muchas veces. Los hombres, como tienen más economía de palabras, les falta la emocionalidad que sí tenemos las mujeres. Claro. Ah, esa es una gran diferencia. Sí, es una gran diferencia. Y el hombre, bueno, yo me refiero a los hombres de negocios que, viste, se reúnen y dice, bueno, juegan al golf y te dicen que en el golf hacen los grandes negocios y tratados mientras le pegan a la pelotita. Y como que la mujer, y son, es lo que decías vos, ¿no? Usan menos palabras, son como más, y con un apretón de manos está como cerrado el acuerdo. Hay que ser súper inteligente. Si vos sos mujer y vas a tratar con un hombre de esas características, también tenés que comportarte relativamente para hacerlo. No digo que te mimetices, porque uh-huh. La marca registrada de cada uno, eso es, yo sostengo que uno tiene que ser auténtico. Si uno no es auténtico y nunca le vas a dar en el clavo, porque siempre vas a estar tratando de agradar y
después es insostenible. Pero sí tener bien en cuenta que la persona que está adelante, si es una persona que se cansa rápido, yo voy a tratar de hablar lo menos posible, porque entonces no me va a ir bien. Pero entonces ser muy consciente de qué es lo que voy a decir. Por eso es súper interesante saber a quién tenés adelante, ¿no? No es lo mismo dar una charla a adolescentes, ¿no? Si voy a hablar de sexo, por ejemplo, de sexualidad con adolescentes, no es lo mismo que a personas de tercera edad. Hay cosas que no voy a poder decir en la tercera edad y cosas que no voy a poder decir con los adolescentes. Claro. Porque por ahí se van a sentir molestos o porque por ahí no se van a sentir identificados. Entonces ahí tengo que ser muy, muy precisa a la hora de saber cuál es el relato hacia la persona que estoy comunicando. A la hora de hacer el pitch, vos, bueno, te cruzas con alguien, le decís lo que tenías pensado. ¿Cómo te das cuenta si al otro le interesó o no? O sea, ¿cuál sería la actitud de la otra persona que vos digas sí, le gustó la idea? En el pitch lo mejor que te puede pasar es que te digan sí, tengamos una reunión la semana que viene. Te paso el teléfono de mi secretaria o de mi secretario y coordinar una reunión. Eso ahora, sería lo ideal. Y si no, que te dé tu tarjeta y que vos escribís, mandas mensajito y todo ese trabajo de la cacería. Claro, y si no, que te pregunte el costo también. ¿Qué costo tiene este proyecto? Ni hablar. Ahí cuantas más preguntas, ¿cuánto compraste? ¿O no? Sí, claro. Pero a veces, si vos a, no sé, digo Amazon, un gigante, vos le decís... No 50, decirlo, sino no, que él te pero diga. Pero quiero decir, él te dice, y vos a un gigante le decís $50,000, le parece poco y le parece que de es de mala calidad. Sí. Claro, entonces hay que tener que cuidado. Cuando va con un pitch... Tiene que tener un trabajo atrás que ya sabes lo que te sale. Ya sabes cuántas personas, ya sabes en qué estado está tu proyecto, si necesitas un socio o si necesitas los actores, por ejemplo, si vamos a hablar de esto, o ya tenés los actores, entonces porque ya te firmaron una conformidad, ese documento donde sí. Y entonces si hay preguntas, tenés que saber el target, tenés que saber si es prime time, si es de 4 capítulos, de 5 capítulos, de 3 temporadas. Claro. Lo tenés que tener súper aceitado, porque sí. Si no, ni siquiera, si vos no sabés tu proyecto, entonces ahí no vas a llegar a buen término. Por eso, si vos tenés esta posibilidad, vas a la búsqueda de uno de estos grandes tiburones, claro. Tenés que tener hasta el presupuesto de lo que vos vas a querés producir o querés que te produzcan, lo tenés que tener bien en claro. ¿Y en qué instancia estás? Desde cuál es el tema principal, ¿no? Y lo ideal es, si es una historia de amor, imaginemos que vamos a vender. ¿Cuál es el barco que se hundió? ¿Cómo se llama? Titanic. Titanic. Gracias, chicos, estoy mal. El Titanic. Bueno, el Titanic no ha. No, la historia del Titanic no es un barco que se hundió. La historia del Titanic es una historia de amor. Y si yo hablo con esta pasión, ¿qué pasa en la historia de amor que sigue sucediendo año tras año y que es tan difícil que las personas de diferentes estratos sociales puedan enamorarse sin prejuicio? Y si yo hablo desde ese lado, y ahí genero como un interés, y es una historia de amor que va a pasar como el de Romeo y Julieta, pero en un barco, en el Titanic, el barco emblemático. Claro. Y entonces ahí lo empiezo a enganchar. Con todo esto de ir encontrando el relato del pitching para que no sé, para que pregunte, pero ¿y cuánto, en qué estado estás de tu proyecto? Necesito la inversión, nada más. Claro. No, la verdad, muy interesante, está muy bueno. ¿Me repetís cuándo es que vas al curso y es vía Zoom? ¿Cómo es? Sí, es vía Zoom. Uh-huh. Es el 9 de enero a las 7 de la tarde Argentina, pero siempre tengo gente de Colombia. Realmente alguien se suma de Colombia o de México, por eso a las 7 de la tarde, porque son 2 horas de diferencia. Uh-huh. Y es 4 lunes y de 2 horas cada lunes. Y es con cupo limitado. No lo lleno de gente porque la verdad que tienen que participar todos. La idea es que todos puedan traer su material
Más allá de que yo comparto la teoría, que es bastante, que después yo se las doy en PDF como para que les quede, sí puedan generar su relato. Porque si no, es como que terminan escuchando y no se quedan con la mitad. O sea, para mí lo ideal es que se vayan con el trabajo hecho, como para que por lo menos tengan un modelo y después lo sigan reproduciendo. Por supuesto, pueden tomar storytelling las veces que quieran. Me pasa esto. La gente que toma storytelling me vuelve a pedir, ¿y el 2? ¿Cuándo es el 2? Claro. Muy bien. Sí. Está bien, bueno, se quiere perfeccionar, aunque sea lo mismo, pero bueno, es reiterarlo, ¿no? Y pitching todavía no abrí, pero sí voy a abrir próximamente. Supongo que en febrero voy a abrir fecha para pitching. Bueno, muy bien. Son talleres diferentes. Bueno, tu Instagram era... Guada Molteni Coach. Coach, Guada Molteni Coach. Así que la pueden seguir ahí, o si no nos piden el teléfono, si quieren a través de nuestras redes, pero si van directo al Instagram... Ahí encuentras todo. Por privado, ahí debes tener todo, además, los horarios, todo, ¿no? Sí, tengo todo. Bueno. Puedes preguntar, la pregunta nunca molesta. Exacto. Bueno, Guada, muchas gracias. Hemos aprendido algo nuevo hoy, así que muchas gracias por tu explicación. Yo los debo haber llenado de palabras, así que no, de conocimiento, de conocimiento, que eso es lo que necesitamos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, cuando quieran me consultan. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, gracias, chau. Y gracias a ustedes. Adiós. Bueno, muy bien, Raúl, nos vemos la semana que viene con otro autor. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.